antes y después del choque. ¿De acuerdo? O sea, no combinen trabajo de energía con choque, porque trabajo de energía es, qué sé yo, tengo un péndulo aquí que solté la pelota y si lo suelto en reposo, ahí aplico trabajo de energía para saber la rapidez con la que llegó abajo. Y si ahí chocó, esa va a ser la rapidez justo antes del choque. Entonces, cuando hablemos de choques, hablemos de energía cinética, hablemos de momento lineal, si se va a conservar o no, vamos a estar hablando realmente de lo que es el momento justo antes de tocar, de hacer el impacto, y justo después. Ese es el análisis formal de la parte de choque. ¿Okay? Lo otro es que existen distintos tipos de choques. Lo más importante es que para nosotros, por ser en este caso choques en una sola dimensión, el momento lineal siempre se va a conservar. Recuerda que el momento lineal se mezcla dinámica con la primera ley de Newton, donde, por ejemplo, lo que hicimos en la clase anterior de la pelota que caía, ¿se acuerdan? La pelota que el piso le generaba un impulso. Pero a efectos prácticos, nosotros en una sola dimensión, cuando vemos de choques, no va a haber impulso, porque hay una acción y reacción entre las dos partículas que va a generar que la sumatoria de las fuerzas externas sea igual a cero y por lo tanto el momento lineal se va a conservar. El primer choque que vamos a estar trabajando va a ser lo que es el choque inelástico y tiene ciertas condiciones. El choque inelástico se va a referir a que la variación de la energía cinética va a ser distinta de cero. En otras palabras, para nosotros el choque inelástico, justo antes y después del choque, vamos a verlo así, la energía cinética al final va a ser distinta a la energía cinética inicial. No va a ser igual, es la principal condición para un choque inelástico. Pero yo les acabo de decir que si el momento lineal se conserva, podemos concluir entonces que aquí en este caso, si el momento lineal se conserva, recuerden que aquí hablamos del vector, el momento lineal al final va a ser el mismo momento lineal al principio, el final con el inicial. ¿Okay? Voy a poner mejor aquí I de inicial a S. Ahora, el choque inelástico tiene dos, digamos, dos áreas. Una, puede llegar, aquí está una partícula, aquí está la otra, chocan y quedan separadas. O puede darse el caso que chocan y siguen juntas. Eso lo ves fácilmente si en algún momento juegas billar o pool. Hay un momento que dependiendo de cómo sea el choque o cómo vengan las bolas de pool, no sé si han jugado, si les ha pasado, si de repente llegan a jugar, hay un punto de que puede que estén en movimiento, esta se queda quieta y la otra continúa. Y hay veces que tú, al pegarle mal, tocas y se van las dos juntas. Y es, por ejemplo, cuando quieres poner la bola 8 en algún boquete y entra la blanca con la 8 y perdiste. Porque sencillamente hiciste mal el ángulo con la dirección, etc. Aunque ahí estamos hablando de choque en dos dimensiones en este caso. Estamos jugando con un plano. Ahora, para la parte de lo que les estoy comentando, el choque inelástico, esto es clave. Recuerden que si tenemos dos partículas, aquí la energía cinética se refiere al sistema como tal. Y el sistema se refiere entonces en ese caso a las dos partículas. Recuerden que un instante de tiempo súper pequeño nos están ya las dos juntas. Ahora, aquí, para el choque inelástico, voy a escribir así, las partículas se separan, quedan separadas. ¿Ok? Ahora viene lo que sería el choque que va a ser completamente inelástico. La única diferencia de un choque inelástico con un choque completamente inelástico, aquí dice completamente inelástico nomás, pero sí, choque completamente inelástico, es que en esta situación, o mejor dicho, en esta condición, se quedan pegadas. Tendríamos aquí que la energía cinética al final sigue siendo distinta a la energía cinética inicial. Tenemos que el momento lineal al final se conserva, por lo tanto es igual a la inicial, pero
quedan pegadas. Por ejemplo, tengo una masa, un bloque de masa M, y viene un proyectil, se incrusta y continúa los dos puntos de movimiento. Ahí estamos hablando de un choque completamente inelástico, porque sencillamente se quedan pegadas y algo puntual es que la variación de la energía cinética es distinta de cero, es decir, son distintas la cinética final e inicial. Por último, es el choque elástico. Para el caso del choque elástico, hay una condición que lo va a diferenciar de estas dos. Recuerden que el momento lineal siempre se va a conservar en los choques. Por lo tanto, la primera que va a colocar aquí es que el momento lineal al final es igual al momento lineal al inicio. Esa es puntual. La que va a diferenciar el choque elástico del inelástico de cualquiera de los dos áreas es que aquí sí se conserva la energía cinética. ¿Okay? Aquí sí se conserva la energía cinética y en este caso para él en el choque elástico se separa. ¿De acuerdo? Ahora, si nos enfocamos en ese momentico, si son dos partículas cualesquiera, para el caso del momento lineal, tú vas a tener la masa por la velocidad, la masa 1, si hablamos de una masita inicial, la masa 1 por la velocidad inicial 1, más la masa 2 por la velocidad inicial 2, tiene que ser igual a la masa 1 por la velocidad final 1, más la masa 2 por la velocidad final 2. Recuerden que estos son vectores. Momento lineal son vectores al final. Cuidado con eso. Este sería el momento lineal al inicio y este sería el momento lineal al final. La energía cinética, si hablamos de dos partículas puntuales, estaríamos diciendo que un medio de la masa 1 por la rapidez inicial 1 elevado al cuadrado más un medio de la masa 2 por la rapidez inicial 2 elevado al cuadrado, ahí en el choque elástico sí pueden ser iguales, sí van a ser iguales, lo hemos dicho. Y se cumple esta condición: M1 y la masa 1, velocidad final 1 elevado al cuadrado más un medio de la masa 2 de la velocidad final 2 elevado al cuadrado. Eso para el choque elástico. Sí. Que si te vas al choque completamente inelástico, choque inelástico, la diferencia es esta. ¿Okay? Esto no es igual a esto. Porque esta suma no me va a dar jamás igual a esta suma. Bueno. Que de hecho, si a uno nos dice un ejercicio, mira, se quedaron pegadas, estamos hablando ya de un choque inelástico, por lo tanto, eso no, la cinética inicial no va a ser una cinética al final. Porque cuando se quedan pegados, normalmente puede darse el caso de que tú pierdas energía. Porque, por ejemplo, si un proyectil entra a una masa como tal, ese proceso allí, en el instante de tiempo muy corto, puedes perder energía con el roce entre el proyectil y la masa cuando entra. Entonces, eso que permite que pierda rapidez y no permite que se conserve. ¿Okay? Aquí desde ello fue esto. Ahora, tengan cuidado con estas expresiones que acabo de escribir aquí, porque esta de arriba son vectores y esta de abajo son los módulos. O sea, que yo no puedo hacer un sistema de ecuaciones y ya, porque aquí estoy hablando de vectores y estoy hablando de módulos. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros jugamos este tema, hablamos de este tema de choques en una sola dimensión, si te digo, mira, la rapidez es 5i. Módulo 5. ¿De acuerdo? Si hablamos de una sola dimensión, si te puedes olvidar de la componente vectorial, porque todo esto se mueve en dirección I. Eso es para el caso de choques en una dimensión. Y recuerdo que esto es choque elástico. Esas dos expresiones para los choques elásticos, donde sí pueden ser iguales en ese caso. Mira que en la segunda ecuación, del lado izquierdo puedo sacar factor común un medio, ¿cierto? Y del lado derecho puedo sacar factor común un medio también.
el medio por el medio, si está en ambos lados, se cancela. Y de esta ecuación puedes escribir que la masa 1 por la rapidez inicial 1 al cuadrado más la masa 2 por la rapidez inicial 2 al cuadrado va a ser igual a la masa 1 por la rapidez inicial, final, perdón, 1 al cuadrado más la masa 2 por la rapidez final 2 al cuadrado. Y te olvidas de 1 medio. Entonces, en principio, te vas a quedar con esta expresión que está aquí y con esta expresión que está acá. Y detalle que tendríamos la masa 1, la masa 2, la rapidez inicial 1, la rapidez inicial 2, la velocidad final 1 y la velocidad final 2. En total son 6 variables. Que dependiendo del ejercicio van a haber muchos que van a ser datos que van a ser incógnitos. Porque si yo te digo a ti, mira, llegó el punto donde las masas las conozco. Ah, bueno, ya tienes esto, esto, esto y esto como datos. Una parte del depósito también tiene una velocidad dada. Ah, bueno, ya tienes una de las dos como datos y tendrías solamente esta ecuación con dos incógnitas presentes. Y también vas a tener la otra ecuación donde vas a tener dos incógnitas presentes. Entonces, al final te quedas con un sistema de ecuaciones. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Es lo más probable que va a pasar en la parte del otro. ¿Ok? Entonces, para ello, vamos a hacer un primer ejemplo donde vamos a estar relacionando o trabajando ya de 9 horas de cómo se trabajaría allí en ese caso la parte de los choques. Normalmente en el ejercicio te van a estar diciendo qué es lo que va a estar sucediendo. Mira, se quedaron pegando, después de quedarse pegada la compresión máxima resulta tanto. O sea, créanme que este tema es un plus de esto que acabo de escribir en la pizarra, combinarlo con todo lo otro. Hola, bienvenido a Epsilon. Si te gustó el video y entendiste que es lo más importante, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. La idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos. ¿Para qué me sirve esto? En este canal la vas a encontrar.